Según Eduardo Mendoza, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Chapinero, en el norte de Bucaramanga, son muchos los beneficios de generar estos escenarios para atraer a los habitantes del sector y puedan acceder a las dosis que requieran dentro del Plan Nacional de Vacunación contra el Coronavirus. Es muy bueno que nos tengan en cuenta todas las comunidades de las juntas comunales para que estos espacios lleguen al pie de nuestras casas, nuestros hogares, para evitarle las andanzas a todo adulto mayor, a los niños, que no vaya a haber un percance por el camino de un tráfico que los accidente. A veces no tenemos tiempo para llevar a los niños o para uno mismo ir, entonces es muy bueno que acá los, por ejemplo, como don Eduardo, que trae la gente acá y se preocupa acá por todos los vecinos. Personas de todas las edades, incluso menores y adultos mayores, han aprovechado la vacunación en los barrios para aplicarse los biológicos sin desplazarse ni hacer grandes recorridos a otros sitios habilitados en la ciudad. Ahorita porque toca la tercera, sí, pero yo en sí, yo digo que la vacuna es muy buena porque yo, algunas personas dicen que, o dijeron que es que le daba malestar, que todas esas cosas. Mientras que a mí yo no tuve ningún problema sin la vacuna. ¿Y es posible de que me coloquen la segunda dosis? Porque hace rato he estado ahí solicitándola y nada. Muy bueno, porque hace días estábamos, como ya llevamos como 2 meses tratando de mandarnos a vacunar y nunca habíamos podido porque nunca habían. Entonces aprovechamos la oportunidad y vinimos. En la actualidad existe disponibilidad de todas las vacunas de las diferentes marcas farmacéuticas como Janssen, Sinovac, AstraZeneca, Pfizer y Moderna. Esta última solo para segunda dosis para mayores de 50 años y 18 a 49, pero con comorbilidades.